capítulo 1521. Tras la caída de los comuneros ante las negras armas del Renacimiento, es nombrado alcalde Tomás Rodríguez Bolaños, hijo primogénito del conde Ansúrez. Los partidarios legitimistas abogan por León de la Riba. En este clima político de crispación, interviene Felipe II el Alegre e ingresa en la torre psiquiátrica de Tordesillas al cardenal Torquemada, ilustre y habitual colaborador con todo tipo de ONGs. En el episodio de hoy, Pucela, la atractiva joven de ojos color miel con Valladolid como apellido de soltera, se enfrenta a los designios de las bandas rivales que se reparten la ciudad. Coja el autobús en la plaza de Colón y síganos, si se atreve, por las procelosas aguas del Pisuerga, por los escarpados riscos del Torozos, por las espeluznantes alturas del Vigía de Castilla, si no le temía nada. Este es su canal. Esta es su voz. ¡Un Rivera! Habla el licenciado Bobadilla. En definitiva, la acusación es ridícula. Según el peluquero de la calle Panaderos, ayer a eso de la medianoche, un clarinete borracho se lió a tiros sin venir a cuento con una procesión de semicorcheas. Muchas de ellas, ofendidas y ocultas bajo el pentagrama, resbalaron fatalmente sobre un lecho de berros, remolacha y aceite de oliva. Como mucho, podían acusarle por un delito menor de desacato. Y a estas alturas ya todo el mundo sabe que el desacato es plausible, estimulante y vasodilatador. Como divulgan las páginas culturales del ABC, uno de los pocos periódicos serios que se editan en Kabul. Era un caso tan sencillo que podría manejarlo hasta un abogado bacaladero. Solo había que ofrecer 10.000 duros y la cosa no llegaría a los tabloides de la ciudad. El único problema era que la opinión pública llegara a enterarse del fondo del asunto. En la penumbra del café resolvió la ecuación con un 2 en la quiniela y descolgó el teléfono. ¿Está la opinión pública? Sí, señor. Ahora se pone. Hola, te llamaba por lo de ayer. He leído los periódicos. Una tragedia. Sí, no, ahora estoy ocupado, sí. Una acuarela que envenenó a una escala. Claro, menor. Sí, según están las cosas, por lo menos 30 conciertos. Intento alegar alegreto irrefrenable, pero además de no haber precedentes, el juez es un soneto culterano. Te llamo mañana. ¿Cervantes? No, no tengo tiempo. ¿De qué le acusan?